Muy buenos días con todos. El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PROM Perú les dan la más cordial bienvenida al seminario sobre el impacto comercial del conflicto en Ucrania para la macrorregión centro. Como sabemos, esta coyuntura viene afectando también al comercio mundial y nuestro país no es de excepción. Es por ello que este espacio está dedicado a comunicar los impactos esperados en el ámbito comercial, así como las acciones de mitigación que viene proponiendo tanto el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo como PROM Perú para las empresas afectadas de la macrorregión. Para iniciar con el programa, queremos invitar a hacer uso de la palabra a la señora Ana Cecilia Gervasi, viceministra de Comercio Exterior, quien brindará el saludo y bienvenida a nombre de Mincetur. Adelante, por favor, viceministra. Muchas gracias. Buenos días, señoras y señores. Es muy grato para mí saludarlos esta mañana en representación del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rodolfo Sánchez, y darles la bienvenida a esta reunión virtual que Mincetur y PROM Perú han organizado con el fin de brindar información a los operadores de comercio exterior en las diferentes regiones de nuestro país sobre los efectos que el conflicto Rusia-Ucrania podría tener sobre nuestras exportaciones e importaciones, así como las acciones que el gobierno viene realizando con el fin de reducir los impactos negativos de esta lamentable situación. Esta compleja situación tiene impactos económicos que no solo se limitan a las dos partes en conflicto, sino también tiene repercusiones a nivel mundial, considerando que dichos países son importadores, importantes proveedores de productos como petróleo, gas natural, compuestos químicos para la producción de fertilizantes, trigo, entre otros, y que también otros países vienen aplicando sanciones comerciales en contra de Rusia. Es por ello que el sector comercio exterior viene realizando un seguimiento permanente desde que se desató el conflicto, a través de los equipos técnicos del Mincetur y PROM Perú, en coordinación con otros sectores, así como de las oficinas comerciales de PROM Perú en el exterior. Ello con el fin de contar con información de primera mano que permita tomar las acciones necesarias para apoyar a las empresas peruanas que puedan verse afectadas y tomar medidas de política para mitigar posibles impactos y disrupciones en los flujos de comercio y en las cadenas de suministro. Hemos conformado un equipo de trabajo con actores públicos y privados con el fin de articular acciones para hacer frente a esta situación y venimos activando diversos canales de comunicación con las empresas peruanas para identificar problemas que puedan tener y poder ofrecer servicios de apoyo oportunos, incluyendo estos eventos informativos para actores regionales. Agradezco su valiosa participación y expreso el compromiso de nuestro sector para continuar trabajando en el desarrollo del comercio exterior peruano. Muchas gracias. Muchas gracias a la viceministra de Comercio Exterior, Ana Cecilia Gervasi, por el saludo y bienvenida. Muy bien, a continuación le damos pase a Walter Puelles, de la Oficina de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, para desarrollar el primer tema denominado Impactos Esperados del Conflicto Bélico en Ucrania. Adelante, por favor, Walter. Muchas gracias, Edgar. En representación de la Dirección de Estudios Económicos del Ministerio de Comercio, primero quiero agradecer la invitación a todos los presentes. Vamos a hablar un poco sobre el comercio de Perú con los países en conflicto. Lo primero que habría que decir es que el comercio de Perú en general, con todos los países del mundo, el año pasado superó los 100 mil millones de dólares. De estos 100 mil millones de dólares, que además fue un valor récord, es decir, nunca en la historia el comercio exterior peruano había alcanzado tal cifra, el comercio entre Perú y los países en conflicto, tanto Rusia como Ucrania, ascendió a 888 millones de dólares. ¿Cuál es la participación de estos 888 millones en los más de 100 mil millones que el Perú comercializa? La participación es de 0.88%. Es decir, para que tengan una idea, el comercio con Colombia equivale al doble, 1.6% más o menos. El comercio con Chile triplica esta participación, más que triplica, es 3% el comercio Perú-Chile, ¿no?
¿Significa esto que el comercio entre Perú y los países en conflicto no es importante? De ninguna manera, de ninguna manera. Por razones que a continuación vamos a... Una de las características de este comercio es que, si bien el comercio entre Perú y el resto del mundo es superavitario, es decir, vendemos al mundo más de lo que el mundo nos vende a nosotros, con esos países no ocurre esto. Con estos países la importación supera ampliamente a la exportación, ¿no? La exportación representa el 23% del comercio y la importación representa el 77% restante. Es decir, nuestra balanza comercial con estos países es deficitaria. Además, dentro de lo que nosotros le vendemos a estos países es mayoritariamente alimentos, es decir, productos agropecuarios, principalmente frutas, y productos pesqueros, ¿no? Pota, por ejemplo, ¿no? Y los productos que ellos nos venden a nosotros son principalmente insumos. Más del 90% de las importaciones que provienen de estos países son insumos. ¿Qué significa esto? Que son bienes que van a servir al país para producir otros bienes, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, como bien señaló la viceministra, de un conjunto de productos químicos cuyo uso en el Perú se aplica para la fertilización de los campos como para la fabricación de explosivos que son ampliamente utilizados en el sector minero o la construcción. Pasemos ahora a ver específicamente lo que significa el comercio entre Perú y Rusia, ¿no? Entre el comercio del Perú y los países en conflicto, Rusia es el país más importante. Aproximadamente el 82% del comercio entre Perú y los países en conflicto es explicado por el comercio Perú-Rusia. Y el 18% restante es explicado por el comercio Perú-Perú-Ucrania. Como ya les había señalado, la importación en el año pasado superó o triplicó a la exportación. Tenemos 545 millones de productos importados y 195 millones de productos exportados. El número de exportadores peruanos a Rusia ascendió a 242 empresas que exportaron bienes hacia esta economía. ¿Qué exportamos a Rusia? Pues como les había indicado, lo que principalmente exportamos a Rusia son alimentos. Alimentos que provienen del sector agropecuario, principalmente frutas, y productos pesqueros, principalmente pota y filetes de merluza. La mayor parte es pota, ¿sí? Productos mineros también exportamos a Rusia, pero esta exportación que se realiza a Rusia es bastante intermitente. Hay años en que se exporta mucho, hay años incluso como el 2020 que no se exportó nada y es una exportación no continua de minerales. Generalmente estamos abocados a exportar productos agropecuarios y productos pesqueros. Si bien había señalado que la participación de Rusia en las exportaciones y el comercio del país es baja a nivel global, cuando uno ya empieza a focalizar productos o familia de productos, vemos que la participación de Rusia es mucho más importante, ¿no? Quizás a nivel global la participación de Rusia se ve minimizada por la fuerte concentración que el Perú tiene en minerales. Pero cuando uno entra al sector agropecuario, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de la fruta, Rusia aparece como uno de los 10 principales mercados de la exportación de fruta. Con una participación baja, es cierto, pero figura entre la exportación de fruta. Las principales frutas que le vendemos a Rusia son palta, uva y granada, ¿no? Un poco de cítricos también. Y en pota, igualmente. Rusia aparece o figura como uno de los principales mercados de exportación en el caso de la pota. En el caso de la importación es muchísimo más importante todavía Rusia, porque los productos que exporta, que compramos de Rusia son muy específicos, ¿no? Parte de riesgos, que son productos que son provistos por pocos proveedores a nivel mundial. Es decir, a nivel mundial existe una alta concentración
de Rusia. Rusia es el primer exportador mundial de abonos, por ejemplo, de productos químicos para la fabricación de abonos y para la fertilización de campos. Nosotros, el 73% de la importación que proviene de Rusia son productos químicos. ¿Qué productos químicos? El principal es el nitrato de amonio. El nitrato de amonio, si bien tiene una aplicación como fertilizante, acá en Perú mayormente la aplicación que se le da es para la fabricación de explosivos. Las empresas que importan este producto son empresas dedicadas a la fabricación de explosivos, que son productos a su vez adquiridos principalmente por la minería, ¿no? El segundo producto más importante es la urea. La urea, que es nitrógeno, ¿no? Más del 40% de nitrógeno, y el nitrógeno es un producto que sirve para fertilizar los campos, ¿no? El principal abono químico, si podemos decir así, es la urea, ¿okay? Y Perú importa urea, y también importa fosfato diamónico, cloruro de potasio, que es otro de los productos más importantes, ¿no? A su vez, también importamos productos siderúrgicos, tantos productos terminados, como puede ser el fierro de construcción, acero largo, y productos como insumos, como puede ser el arrabio, ¿sí? En la siguiente lámina que estoy presentando, podemos ver el comercio entre Perú y Ucrania. Como ya les había indicado, el comercio entre Perú y Ucrania es mucho más pequeño que el comercio que Perú mantiene con Rusia. Sin embargo, al igual que el comercio con Rusia, contiene muchos productos, sobre todo en la parte de importación, que son de vital importancia para el aparato productivo nacional. ¿Qué le exportamos a Ucrania? El principal producto que exportamos a Ucrania provienen del sector pesquero. El 60% de todo lo que le vendemos a Ucrania proviene de la pesca. Son productos principalmente pota y trucha. Y en la segunda familia, el segundo conjunto de productos que nosotros exportamos a Ucrania son productos agropecuarios, principalmente frutas. ¿Qué frutas? No es el de Brasil, palta. Son productos cuyo que llegar a esos mercados ha costado mucho esfuerzo realmente. Y la única ventaja que se puede aquí tener es que estos productos podrían ser, si ya no lo están siendo ya, direccionados a otros mercados. ¿Qué importamos de Ucrania? Ucrania, al igual que Rusia, es un producto, es un país que tiene muchas ventajas competitivas en el negocio del acero, ¿sí? El 92% de los productos que Perú importa de Ucrania son productos siderúrgicos. Aquí vamos a ver principalmente productos semiterminados como la empalanquía, que es un producto al cual se le aplica un proceso final para, antes de salir al mercado, convertido en principalmente en fierro de construcción, ¿no? También se importa acero largo, que es un producto que viene a competir con la industria siderúrgica nacional, y productos o insumos, bienes intermedios que sirven para la fabricación del acero, precisamente, como puede ser el ferrosílico manganeso. Vulnerabilidades en la importación. Nosotros hemos identificado 7 insumos claves cuyo abastecimiento podría haberse afectado por el conflicto actual. Principalmente tenemos aquí a la urea, el fosfato diamónico, el cloruro de potasio, el nitrato de amonio, bienes intermedios para la industria del acero, productos de acero, y el trigo, ¿no? Que es ampliamente usado por la industria panificadora, la industria farinácea en general, ¿no? Aquí en importación, por ejemplo, en el caso de la urea, el principal proveedor de urea del mundo y del Perú, no es la excepción, es Rusia, ¿no? Y ¿de dónde se puede sustituir este producto? Tenemos noticias que desde el año pasado se reactivó la planta de producción de urea en Bolivia. Como ustedes saben, Bolivia es un importante productor de gas natural y ellos, a través de su empresa estatal, desde hace años construyeron una planta de fabricación de nitrato y urea. Esta planta en el 2020 tuvo una paralización, algo prolongada, pero hacia finales del año 2021 empezó nuevamente a producir, y en los últimos meses del año facturó $50 millones.
Para este año, ellos tienen pensado facturar entre 250 y 300 millones de dólares. Esto incluye tanto su consumo local de urea, que no debe superar los 50 millones de dólares, y el resto sería para exportar a los países latinoamericanos. Ese era su plan de mercadeo hasta antes de iniciar la guerra, ¿no? Y ellos, como ya les indicaba, tenían planificado exportar urea por más de 200 millones en el año 2022. Esta podría aparecer como una opción, ¿no? Tanto para Bolivia como para Perú, que va a necesitar proveerse de este insumo. Cabe destacar además que los insumos, los fertilizantes agrícolas, ya venían con un precio bastante elevado en los primeros meses del año, y que la guerra solo ha venido a acentuar esta distorsión de precios generalizada a nivel mundial en el abastecimiento de estos productos químicos. En el caso del trigo también es importante, porque como ustedes saben, que más del 90% de todo el trigo que se consume en el Perú es importado. Nosotros no somos productores de trigo, la producción de trigo que hay en el Perú es muy pequeña y es para autoconsumo, básicamente de las propias poblaciones que lo producen. En el caso de la exportación, como ya había señalado, la participación, en este caso de Rusia, que es el principal comprador entre los países en conflicto, es baja, pero no por eso es poco importante. Rusia aparece como uno de los 10 principales mercados, tanto en el caso de la fruta como en el caso de los productos pesqueros como la pota. Sin embargo, la opción de otros mercados, la disponibilidad de alternativas aquí es mucho más amplia que en el primer caso, en el caso de la importación. Mientras en el caso de la exportación tenemos muchas otras alternativas a las cuales poder vender estos productos, en el caso de la importación no es así. El impacto en la economía global y en el comercio exterior peruano, el impacto fundamentalmente va a venir más que por la relación directa que Perú tiene con los países en conflicto, Rusia y Ucrania, va a venir por la relación indirecta, es decir, por el daño que la guerra va a implicar al comercio que tienen estos países con el mundo, ¿no? De hecho, Europa está siendo ahorita el principal afectado por el fuerte aumento de los precios de la energía. Si el precio de la energía en Europa es muchísimo más alto, eso significaría que muchas industrias podrían incluso paralizar, ¿no? Debido a que a ese nivel de precios se hace poco rentable producir. Si eso ocurre, como tengo noticias de que ya está ocurriendo, Europa podría enfrentar una situación estancacionaria, es decir, una paralización o una menor producción acompañada paralelamente de una inflación, un aumento de precios generalizado. Eso sí es una afectación mucho más importante que la que directamente podría tener Perú por la interrupción de su comercio con los países en conflicto. Porque el hecho de que Europa empiece a experimentar una crisis importante podría afectar de forma indirecta a la economía peruana. Ahora, si uno ve, revisa la historia de cómo le ha ido a Perú en materia de comercio exterior, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, o por ejemplo, en la Guerra de Corea, o por ejemplo, en la guerra con Vietnam, uno ve que gracias al aumento de los precios internacionales, el comercio de Perú se ha visto siempre favorecido, ¿no? De hecho, los precios actualmente están, de los productos que Perú exporta e importa también, están actualmente en un nivel mucho más alto que las proyecciones que organismos internacionales como el Banco Mundial tenían hacia finales de año. Eso significaría que con esos precios actuales, más el aumento previsto de producción de algunos proyectos agroindustriales, proyectos mineros, generarían que el Perú nuevamente en el año 2022 rompa un récord en cifras de comercio exterior, ¿sí? Entonces, eso es un riesgo, a la vez una oportunidad. Otro riesgo es la exclusión de bancos rusos del sistema SWIFT, ¿no? De transferencias interbancarias, la depreciación del rublo, ¿no? Lo cual haría que, por ejemplo, muchos compromisos que Rusia tiene actualmente
enfrente la posibilidad de no pago, y en consecuencia es probable que Rusia pueda entrar en un default, y afectación de indicadores bursátiles, quiebras empresariales, fundamentalmente, como ya había señalado, en Europa, ¿no? El quinto elemento es un elemento también importante, sobre todo porque ya las empresas peruanas exportadoras venían enfrentando desde el año pasado, a raíz de la pandemia, una crisis en la cadena logística, es decir, la denominada crisis de contenedores. No había una escasez de contenedores que generó un fuerte aumento de los precios de los fletes, y eso, definitivamente, la guerra no va a ser un elemento que va a abonar a favor de esto, sino todo lo contrario. Muchas gracias. Muchas gracias a Walter Puelles, de la Oficina de Estudios Económicos de MINCETUR, por la presentación. Bueno, quisiéramos recordar también a todos los participantes que, de acuerdo al programa, vamos a tener al final una sección de preguntas, por lo que queremos alentarlos también a que puedan utilizar el chat de esta aplicación para formular sus inquietudes y consultas, que todas las vamos a absolver. A continuación, vamos a ceder el uso de la palabra a Jaime Cárdenas, él es director de la Oficina Comercial del Perú en Moscú, para obtener la perspectiva comercial desde el mercado de destino. Adelante, por favor, Jaime. Muchas gracias, Edal, y saludos a todos por allá, al otro lado del mundo. Acá desde la cancha estamos viendo cómo se desenvuelve, digamos, el mercado dentro de esta inesperada y quizás antipáctica situación que vivimos. Yo creo que Walter ha hecho un recuento bastante completo de lo que en términos macro está sucediendo en el mercado, ¿no? Pero yo quisiera entrar a cuestiones más micro, más en detalle, y hablar de lo que está sucediendo acá en Moscú específicamente y probablemente dentro de todo lo que es el territorio ruso, excepto, digamos, los que están cercanos a la zona de conflicto. En términos generales, acá se vive una tensa calma, obviamente interrumpida en momentos por los resultados o el impacto que han tenido las sanciones, ¿no? En definitiva, se habla de lo que es una devaluación, lo cual genera inmediatamente una inflación, también especulación, que es lógica. Cuanto más subo los productos en el mercado para estar protegido ante una eventual imposibilidad de seguir exportando esto en el futuro. Y también hay lo que eventualmente se puede prever que va a ser escasez de productos y la desaparición de nichos de mercado, como por ejemplo de los productos de alta gama, ¿no? O sea, y así como, si bien es cierto, nosotros exportamos fundamentalmente alimentos, pero son alimentos que no necesariamente forman parte del día a día de la canasta de consumo de los rusos, ¿no? O sea, ya se habían acostumbrado a comer una buena palta, comer un buen arándano, comer un buen mango, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esos productos no es el plátano, pues, que es un producto que se come día a día y es parte de las costumbres que tiene este mercado. Yo conversaba con mi amigo de Ecuador y Ecuador solamente en plátano exporta 1.200 millones de dólares a este mercado, ¿no? Muchísimo más de lo que nosotros exportamos en términos generales en todos los productos que se dirigen para acá. Pero quisiera entrar, como decía, a temas más concretos, ¿no? O sea, hay falta de pago de las empresas importadoras rusas a exportadores peruanos. Sí, hay. Y tengo algunos casos, unos porque simplemente el importador no necesariamente no está pagando como resultado del conflicto, sino por otros motivos. Y en cuanto a los
exportadores que no han podido todavía pagar, es que hay todavía, no todavía, sino se mantiene un desorden en el sistema financiero. Como ustedes saben, de los más de 400 bancos que existen en Rusia, solamente 7 han salido del sistema SWIFT. Y son los que no se les permite, digamos, utilizar ese sistema para hacer sus pagos. Pero los otros sí están pagando, pero obviamente ahí ya entra otros elementos como es, digamos, las medidas que está tomando el Banco Central para restringir la salida de divisas. Bueno, ahí lo único que hay que hacer es hacer cola y esperar que el Banco Central suelte, digamos, un poco de dólares para poder pagar estos compromisos, ¿no? Pero en definitivamente la voluntad de pagar existe. Nosotros tenemos noticias de importadores de acá que están haciendo negocios normalmente. En cuanto a lo que es el tema de transporte, si bien es cierto, las sanciones dictaminan que muchas de las empresas europeas, que son las que generalmente atienden la costa occidental de Sudamérica, tienen, entre comillas, prohibido servir de carga hacia Rusia, excepto lo que es alimentos, medicinas y carga humanitaria. Entonces, por ese lado estaría resuelto. Es más, acaba de atracar un barco de Maersk en San Petersburgo trayendo fruta o productos del Perú sin ningún problema porque son productos son alimentos, ¿no? ¿Qué más? O sea, ahora, también conversando con importadores, ellos mismos están desarrollando sistemas alternativos o destinos alternativos para hacer, digamos, los embarques. Yo acabo de terminar una reunión con una importadora de granos de cacao que me dice que está utilizando el puerto de Nakhodka en el Pacífico, que es servido por que no son los grandes buques que vienen a Europa por el canal, sino cruzan el Pacífico, y de ahí desde Nakhodka vienen en tren hasta Moscú y San Petersburgo, ¿no? También existe la ruta, que ahí se necesita, digamos, un artificio mayor, que es el vía Turquía, ¿no? Que llegan a Estambul consignados a un consignatario en específico, se cambia de consignatario y entra por el puerto de Navrotsky, que está en el Mar Negro. Entonces, alternativas existen y se están creando, es simplemente hacerle seguimiento, digamos, a estos temas. Si bien es cierto, esto es básicamente para un tema comercial, pero sí quisiera mencionar algunos temas que definitivamente también van a afectar el turismo, que ya había empezado a crecer después de la pandemia, obviamente, con rusos que visitan Perú, y Perú está bastante lejos de Rusia, y en general los rusos que viajan al Perú están buscando, pues, experiencias únicas, y por lo general son turistas de alta gama, ¿no? Bueno, con todas estas sanciones, como ustedes saben, las aerolíneas Aeroflot ha sido prohibido de ingresar a suelo, perdón, aire europeo y de otros países más, y las rutas que se tienen disponibles es vía Turkish Airlines, que vuela directamente a Sao Paulo, Bogotá y Panamá, y Viasa, que viaja a Caracas, pero esto también implica, digamos, un costo mayor de los pasajes, y obviamente también la gente está un tanto preocupada por viajar, porque por un lado temen, digamos, una reacción xenofóbica antirrusa, y por otro lado, que siempre existe el riesgo y el peligro de que eventualmente existe un escalamiento de las operaciones y las sanciones sean mayores y quizás no puedan regresar a Moscú o a su país, ¿no? Temas que también están creando serios problemas es la salida del mercado
de Visa y Mastercard, que son las tarjetas de crédito más populares acá. Y si bien es cierto, esas tarjetas emitidas por bancos rusos siguen funcionando localmente, uno ya no puede utilizar sus tarjetas internacionales. Por ejemplo, yo no puedo utilizar mi tarjeta emitida por el Banco de Crédito, por el Scotiabank o por Interbank acá en Moscú, ¿no? Esto definitivamente reduce, digamos, el control y el manejo de las divisas que por parte de cada uno de nosotros los individuos, ¿no? Entonces, en el tema de inversiones, bueno, hay una fuga bastante fuerte de las principales empresas y marcas internacionales que ya tenían no solamente un brazo comercial, sino también un brazo de producción acá en Rusia. Y más allá de los grandes conglomerados como Shell, y British Petroleum, que tenían inclusive acciones en empresas rusas dedicadas a la explotación de hidrocarburos, está saliendo, ¿no? El caso más notorio en cuanto, digamos, a lo que es producción es el caso de Nestlé, que acá en Rusia tiene la producción para alimentos o de alimentos para mascotas más grandes del mundo, que está saliendo de acá. En tema de exportaciones rusas, y eso es un tema que eventualmente podría ser interesante. Rusia tiene prohibido exportar equipo tecnológico, equipo de telecomunicaciones, equipo médico, vehículos, maquinaria para la agricultura, equipo eléctrico. Y eventualmente, si existiese una oferta exportable peruana dentro de estas categorías, digamos, podría ser interesante ver a dónde se dirigen estos productos y quizás poder suplantar, digamos, esta oferta rusa, ¿no? Como sistema y dentro de lo que es PromPerú, nos hemos trazado un plan de acción que es realizar un seguimiento permanente de la coyuntura, en particular de aquellas medidas que se produzcan y que afecten los intereses de las empresas que realizan negocios con sus pares rusos, sobre todo en cuanto al pago a cargo de clientes, dado que se estima que la situación financiera de Rusia tiende a agravarse conforme prosigue el conflicto armado. Se recomienda que las condiciones de pago se cambien a pago por adelantado al 100% del valor de la mercadería. Esto ya se está produciendo, o sea, no es que exista una duda sobre el cliente ruso, pero sí una duda sobre el riesgo de pago, ¿no? Por eso, y así está funcionando, o sea, como mencionaba, de las reuniones que hemos tenido con los importadores, ya lo están haciendo y está funcionando bastante bien. Y por otro lado, definir una estrategia a mediano y a largo plazo, una vez que la coyuntura del enfrentamiento armado, y siempre manteniéndonos vigilantes sobre las oportunidades que se pueda presentar. Esta estrategia debe de incluir modelos de promoción y articulación con el mercado adecuados a las circunstancias, una vez que esperemos que sea pronto el conflicto termine y se establezca la duración de las sanciones y el peso de las acciones y los resultados y el impacto de las sanciones que puedan producirse acá. Hay una muy buena voluntad de gran parte del empresariado ruso de permanecer acá y aprovechar esas oportunidades, y para lo cual nosotros creo que tenemos tanto insumos como determinados productos que pueden ser claves para ellos y que pueda suplantar determinados orígenes que antes tenían ellos como fuentes de aprovisionamiento, ¿no? Bueno, dicho esto, quedo a su disposición para atender cualquier pregunta o inquietud sobre lo que está pasando acá. Gracias. Muchas gracias a Jaime Cárdenas, director de la Oficina Comercial del Perú en Moscú, Rusia, por la presentación y además también por las actualizaciones, porque recuerden que nosotros venimos realizando estos webinars o seminarios macroregionales desde la semana pasada. Obviamente la coyuntura hace que en tiempo real las condiciones y también las alternativas vayan surgiendo con respecto al tema logístico, al tema de medios de pago. Así que bueno, muchas gracias. Recuerden también que esta presentación está siendo grabada y la vamos a subir a una plataforma o un landing o un portal que ya les vamos a indicar cuál es para que puedan revisar no solamente las anteriores, sino también puedan revisar en tiempo real todos los contenidos actualizados
sobre este conflicto bélico y sobre todo el impacto comercial en nuestras exportaciones. Bueno, a continuación vamos a comentar justamente cómo el conflicto impacta en la oferta exportable regional. Y para ello vamos a tener la intervención también de quienes se encuentran a cargo de nuestras oficinas desconcentradas en el centro de nuestro país, en este caso, ¿no? Queremos ceder la palabra a Aldo Palomino en esta oportunidad, jefe de la Oficina Macroregional Centro, para que pueda comentarnos sobre los problemas que enfrenta en este momento la oferta exportable macroregional centro. Adelante, por favor, Aldo. Gracias y muy buenos días a cada uno de ustedes. Tenemos un cuadro que nos permite tener una pantalla del problema. El primero es una percepción de los últimos 4 años sobre las exportaciones de la macroregión centro, divididas entre lo que se va a Rusia versus lo que se exporta a Ucrania. Ahí estamos concentrando un 93.28% del total, si comparamos solamente el 2021 versus el 6.71% del total de exportaciones a Ucrania. Lo que se ha tenido que visualizar es cómo este ciclo ha venido evolucionando a lo largo de las regiones que componen la macroregión centro. La región Ica es la cuarta en importancia en valor económico FOB de todas las regiones del país en su relación comercial a estos dos mercados, mientras que la región Junín ocupa el 6º lugar. Cabe mencionar que Lima, Piura y Callao, en ese orden de ranking, son las 3 primeras en exportaciones. Lo que tenemos en el segundo cuadro ya es un desglose para darnos una idea que se reafirma con el cuadro gráfico que lo ven más abajo, sobre esta evolución positiva de relación comercial que ha tenido la macroregión centro y que tiene un corte fotográfico, digámoslo así, al 2021, donde vemos que si comparamos una variación con un año anterior, en la mayoría de las regiones de la macroregión centro ha sido positivo. Es decir, entre la relación comercial 2020 al 2021, las empresas empezaron a tener mayores envíos. Y si nosotros vemos un poco de esto, tendríamos que hacer algunos resúmenes, como por ejemplo, que en la principal región obviamente es Ica, las regiones que en conjunto conforman estas 6 tienen un promedio de 6.8% de crecimiento entre el año 2020 y 2021, y las que han explorado por vez primera, digamos, después de un buen tiempo de rezago, han sido las regiones de Huánuco y Huancavelica. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de alimentos. En cuanto a la siguiente diapositiva, podemos ya visualizarlas, cuáles son estos productos que se han venido negociando con el mercado ruso y ucraniano. De la región Ica es la uva el principal producto. Si nosotros hemos estado rastreando información de empresas de esta región, hay 3 empresas a lo que va la quincena de enero antes del inicio de conflicto con embarques. En cuanto al jengibre que sale de la región Junín, hay 8 empresas que han hecho envíos. De estas, 2 pertenecen a la provincia de Chanchamayo, en el distrito de Pichanaki, y 6 que son empresas de la capital, la ciudad de Lima, que están haciendo operaciones en la región Junín. A nivel del café, se ve que hay 1 empresa de la región Junín con embarques y un promedio de 6 empresas que han hecho compras o acopios en la región Junín de café. Y a nivel de palta, hay 2 empresas de la región que extraen palta de la región Junín, pero que son razones sociales de la ciudad de Lima. Entonces, esta es la foto de los alimentos que están siendo más usualmente comprados, digamos así, en estos mercados. Y el acceso que se ha visto en el tránsito se ha incrementado en días. Si por el lado de
Europa, el café y el jengibre hoy demoran 5 días más en los puertos de Rotterdam en Países Bajos de lo normal. Tenemos también como referencia que usar el tránsito desde nuestro país hasta el mercado ruso para entrar por Rusia, por China, significaría un aumento de más o menos 40 días en promedio de lo que antes era 30. En cuanto a contratos y compromisos que hayan firmado las compañías en estas negociaciones con el comprador ruso, sabemos de que hay cierto compromiso de confianza proveniente de relaciones que no solamente se hayan hecho por ferias o ruedas, sino que provienen de un contacto comercial a través del comercio electrónico. Pero basados en esa confianza y en una coyuntura como la actual, lo más recomendable es que puedan conseguir el aprovechar, cerrar contratos firmados para sus órdenes de compra y evitar problemas de pago. En cuanto a los importadores que están en el sector de jengibre en Rusia, sabemos que por ahora no están deseando invertir, que las órdenes las han, congelado y están con un poco en esta especulación de lo que Jaime muy atinadamente nos ha descrito que está sucediendo en el tema financiero. Entonces, a nivel de lo que se ha mencionado sobre las importaciones de las que dependemos y entendiendo las campañas de siembra que se vendrán para el café, el jengibre, la palta, etcétera, necesitábamos tener una información en este radar del que ha dicho Jaime sobre la situación del sulfato de potasio, que por ahora ha pasado de un precio de diciembre que son de $950 la tonelada métrica para su distribución e importación en el Perú a $1,000 la tonelada. En cuanto al precio de la urea, se tenía registrado el 21 de diciembre por una de las principales importadoras en la ciudad de Lima de $900 el valor de una tonelada. Hoy por hoy, al 14 de marzo, estamos hablando de $1,000. Entonces, es probable que las nuevas campañas de siembra se vean también afectadas en alguna alza en su estructura de costos. Y finalmente, queremos reconocer que el trabajo que se viene haciendo de promover y posicionar el producto peruano en mercados como esta parte del Asia nos lleva a tener una oportunidad de ver quizás en este conflicto sobre el trigo un aprovechamiento de que la harina de quinoa y de kiwicha puedan en alguna medida sustituir a mercados que no estén dentro de esta problemática del conflicto bélico, cuya finalidad sería importantísimo como sustituto al trigo. Esto es cuanto a la fecha podemos brindarles de información y ya nos a poder resolver las preguntas o consultas de los asistentes. Muchas gracias, Aldo Palomino, jefe de la Oficina Macroregional Centro, por la presentación. Antes de pasar a las consultas de las empresas asistentes, queremos conocer también las acciones de mitigación del impacto del conflicto bélico que por parte del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y PromPerú se vienen promoviendo, y para ello queremos invitar a Mario Charán, director de promoción de exportaciones de PromPerú, para que pueda desarrollar este contenido y luego pasamos a la sección de preguntas. Adelante, por favor, Mario. Muchas gracias, Edal, por el pase y bueno, un agradecimiento especial a nuestra nueva viceministra, Ana Cecilia Gervasi, que inauguró con sus palabras el día de hoy. Por supuesto, a Walter del MiseTour, a Aldo que acaba de exponer y a nuestro consejero comercial allá en Moscú, Jaime Cárdenas, para mostrarle un poco las acciones que tenemos nosotros con respecto a este conflicto armado que se está llevando a cabo en esta importante zona del mundo, en donde nosotros a través de este tipo de acciones, de contacto también con ustedes, lo que queremos comunicar es el acercamiento con toda la problemática que existe, que estoy leyendo ya incluso en algunos chats que están ya haciendo preguntas con respecto a la fibra alpaca y con los productos emblemáticos, ¿no?, de la macrorregión centro, con respecto a no solo los envíos a Rusia, sino también las posibles triangulaciones comerciales que se van a producir
y los efectos que ya estamos viendo, no solo directamente, que ya lo explicó muy bien Jaime Cárdenas de Moscú, con respecto al sistema de pagos, con respecto al sistema logístico y otros aspectos inclusive sanitarios y de comunicaciones, de documentación importante, de comercio exterior, que nosotros queremos recabar para tener una agenda ordenada y como siempre ha sido el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con sus aliados, el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el Ministerio de Agricultura y sus organizaciones, instituciones y el Ministerio de la Producción, tratar de darle solución a estas problemáticas. Al momento, por ejemplo, tenemos ya 27 problemáticas muy álgidas y hemos resuelto 20 de estas problemáticas con actores públicos y privados, internacionales, inclusive con mismas autoridades europeas y en Moscú, dándole solución y dándole también, recabando este tipo de información. En la siguiente lámina, por favor, vamos viendo un poco cómo nosotros estamos midiendo estas problemáticas. Tenemos un dashboard totalmente activo, muy dinámico, en donde estamos midiendo por número de empresas, por número, por problemáticas específicas, facilitación de comercio, facilitación, temas de pago, temas de inteligencia, temas de promoción, el número de empresas que están, las líneas específicas y la problemática exacta que están determinando las empresas a nivel nacional en todo el país. Esto, acá tienen las consultas, las pueden hacer este correo de exportaciones@promperu.gob.pe para que directamente nosotros podamos atender, no de hecho como Promperu ni con Mincetur, pero sí con nuestros aliados de gobierno, tratar de tener esta ventanilla única para solucionar estos problemas tanto de exportaciones como también de importaciones y las demás variantes que se tiene en comercio exterior. En la siguiente lámina vamos a ver un poco las acciones inmediatas. Como ya ustedes han visto y han podido escuchar a Jaime Cárdenas, estamos nosotros con nuestras 30 oficinas, no solo con las de Rusia, no solo con las de Europa, sino en general todas las oficinas con las cuales podemos dar soluciones a problemas específicos que tengan todos ustedes. De hecho, lo que nos ayuda también es que el mundo, el universo no es tan grande, es mediano, tampoco digamos que es muy pequeño, pero sí podemos dar soluciones, como se dicen, customizadas, es decir, de cliente a cliente, para poder informarles, para poder activar acciones y poder dar el soporte necesario. En la siguiente lámina, además de nuestra red de oficinas comerciales en el exterior, también estamos, como en este momento, asistiendo a seminarios especializados en las diferentes macroregiones y luego vamos a proceder, dependiendo de cómo sigue el conflicto y la magnitud que va alcanzando a nivel internacional, seminarios especializados, en donde vamos a hacer búsqueda de mercados alternativos, orientación logística, combinaciones y soluciones a medios de pago, entre otros temas. Siguiente, por favor. Este es el cronograma, como bien lo dijo Eda Luján, del subdirector de desarrollo empresarial de PROMPERU. Estamos ya hemos comenzado los jueves y viernes con la región sur y con la macroregión norte. Ahora estamos con ustedes en la centro y vamos a culminar mañana con la macroregión oriente, en donde a través de esta página web queremos comunicarla para que podamos levantar de todos ustedes estas problemáticas. Finalmente, en acciones de corto y mediano plazo, estamos desarrollando acciones de inteligencia, tanto con nuestras oficinas comerciales y los agentes que tenemos en el exterior, como también con las oficinas macroregionales, en este caso con Aldo Palomino, para que nos pueda apoyar con información y nosotros dar información específica en diferentes temáticas, ¿no? Desde los requisitos nuevos, cómo están cambiando, los temas logísticos y diferentes aspectos que involucran el modelo de negocio y el flujo de caja que ustedes tienen como empresarios. Una parte importante que ha sido mencionado por Jaime y por Walter es el aspecto logístico. Nosotros como sector comercio exterior estamos dentro de la COMUFAL, nuestra Comisión Multisectorial para la Facilitación de Comercio Exterior, liderada por Mincetur, para que dentro de ese ambiente y manejarlo con una agenda totalmente ordenada, enfocada y priorizada, las problemáticas que existen en los... Parece que Mario Charán ha tenido algún inconveniente técnico, no lo escuchamos. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí?
Listo. Entonces, eso es para todos ustedes, tener la información de parte de ustedes y también de parte nuestra hacia la comunidad exportadora en la macroregión centro y tratar de ver caso por caso y dar soluciones muy a profundidad sobre la problemática que está impactando en el comercio global este conflicto armado. Muchas gracias por su atención y como siempre, desde el Instituto con el ministro Roberto Sánchez, ahora con nuestra viceministra Ana Cecilia Gervasi y Amora Carvajal de PromPerú, darles todo el servicio posible para que puedan ustedes sobrevivir esta situación y tratar de dar, como siempre, el apoyo que PromPerú y el sector ha dado. Muchas gracias. Muchas gracias a Mario Charán, director de Promoción de Exportaciones, por la presentación. Y recuerden que esta presentación está siendo grabada para que los que no han podido participar puedan acceder ya en diferido y puedan revisar un poco los contenidos de este programa. Bueno, antes de finalizar entonces queremos dar paso unos minutos a absolver varias de las consultas que nos han enviado por chat y a la interna también respecto a esta presentación. Una de ellas es de Marco Machaca, que dice, ¿la coyuntura actual tendrá impacto en la exportación de productos de lujo como la fibra de alpaca a Estados Unidos? Es una pregunta que podría responder. No sé si se me llegó a escuchar. Hola, ¿me escuchan? Te escuchamos, Edal. ¿Podrías repetir, por favor, la pregunta? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, Edal, sí te escuchamos ahora. Edal, estás con el micro apagado. Por favor, repite la pregunta. Sí, a Mario o a Aldo en todo caso, ¿no? Es sobre una consulta relacionada si es que la coyuntura actual va a tener impacto en la exportación de productos de lujo como la fibra alpaca, pero a otros mercados, como a Estados Unidos, por ejemplo. Sí, Edal, nosotros hemos detectado un poco estas triangulaciones que hay comerciales, como por ejemplo con la fibra de alpaca específicamente para el mercado nórdico, en donde su cliente final es el mercado ruso y aledaños. Entonces, por ahí podríamos ver una desaceleración de los envíos o las demandas que tiene el mercado nórdico con respecto a la fibra de alpaca para este mercado. No es tan directo, hay que ir monitoreándolo, pero sí podría haber un efecto en esa línea. Y de hecho, a nivel mundial, siempre cuando ocurren estos sucesos, normalmente hay mucho cuidado con respecto a los consumos de alta gama, como por ejemplo la fibra de alpaca a nivel internacional. Esto, por el momento, con el monitoreo que estamos haciendo con nuestras oficinas y rastreo que hacemos casi diariamente con los envíos al mundo, no está sucediendo. Y por el momento, en el corto plazo, no vemos un efecto importante con respecto a las demandas en temas de alpaca, ¿no?
Gracias, Mario. La verdad es que no puedo escuchar. Lamentablemente hay algún problema con el internet. Me dicen que ya finalizó Mario con la absolución de la consulta. Hay otra pregunta que está relacionada también a, por ejemplo, si es significativo el impacto de esta coyuntura en la exportación de café o de otro tipo de productos, ¿no? No dice a qué mercado, pero es una consulta de Romy Carolina Cárdenas Miranda. Gracias. Si me permites, sí. Perdón. Adelante, Jaime. Sí, yo quisiera complementar lo dicho por Mario y que creo que es importante y muy cierto lo que él menciona, en cuanto hay que estar vigilantes cómo se desarrolla, digamos, la situación global en función de los resultados o de las ocurrencias de este conflicto armado, ¿no? Lo que sí es cierto, y Walter mencionó un hecho que es claro y no, al menos a mí no me cae ninguna duda de que estamos enfrentando un proceso, al menos en el corto plazo y en el futuro, un proceso de estagnación que significa pues una inflación sin desarrollo, ¿no? Y eso definitivamente, si es que se revisa en temas de crecimiento, que al final de crecimiento del PBI mundial, definitivamente pues significa, digamos, la reducción en de los mejores ingresos que puede tener el mundo en general, y obviamente habrán particularidades por países, etcétera, 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 ¿no? Pero lo que sí es cierto es que yo pienso que sí, o sea, va a haber repercusión, como Mario bien lo ha dicho, en los productos de alta gama, ¿no? Y obviamente hay productos de nuestra oferta exportable, hasta inclusive el turismo de alta gama, yo creo que va a sufrir, al igual que muchos de los productos que no están, digamos, en el mainstream o en el fast fashion, si estamos hablando de temas de moda, por ejemplo, y donde la alpaca pues tiene una participación importante, específicamente en los nichos más altos del mercado. No, yo creo que sí va a haber, cuánto es difícil predecirlo. Personas adineradas en el mundo van a seguir habiendo, probablemente hayan, no sé, siempre se producen oportunidades en que algunos salen mejores parados que otros, ¿no? Eso es en función de la pregunta sobre la alpaca. Y sí, también quisiera referirme a lo que es café, específicamente café. O sea, ya el Perú, al menos acá en Rusia, se ha posicionado como un proveedor de café de alta calidad. Y si revisan las estadísticas que ha gentilmente mostrado Aldo, pues ya hay una cantidad importante. No es lo que se exporta probablemente a otros mercados, pero sí ya está ingresando bastante más café de lo que ingresaba hace 3 o 4 años atrás, ¿no? Entonces, ahora, pero para eso hay soluciones. Como les decía, oye, he estado conversando con los importadores de acá y van a seguir importando café. Se generarán nuevas rutas de abastecimiento, se generarán nuevas posibilidades de pago, pero la idea es seguir trabajando con el café peruano. Simplemente, y creo que las recomendaciones que se han emitido son válidas en el sentido de que protejan su cobranza, ¿no? Aseguren su cobranza y ver en qué términos de pago o en qué términos se realizan las transacciones para evitar, digamos, cualquier riesgo que pueda poner en peligro, digamos, que estas exportaciones no se paguen, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Jaime. Hay una última pregunta por interno que nos dice si el conflicto Rusia-Ucrania puede afectar también los tiempos de transporte al puerto de Rotterdam, ¿no? Que es uno de los principales puertos de acceso al mercado europeo. Tú ya habías mencionado, Jaime, algunas alternativas también hacia puertos por el Mar Negro.
Yo entiendo que la pregunta es que si van a haber demoras al puerto de Rotterdam. No, porque el puerto de Rotterdam es un puesto sin ningún problema. O sea, la mercadería, hay mucha mercadería que está llegando con destino final Rusia, pero que está llegando a Rotterdam y que se hace transporte, digamos, de Rotterdam a Rusia vía multimodal, en camiones, ¿no? O sea, eso no está sufriendo absolutamente nada. Como dije en la última reunión, tenemos importadores que están trabajando esa ruta por Rotterdam y de ahí caminando por camión hasta Rusia, ¿no? Sí, hay demoras, o sea, ese tránsito se hacía normalmente entre 3 y 5 días, ahora se está demorando entre 5 y 7 días por los controles que hay en el camino, ¿no? Tengan en consideración que las sanciones son bastante fuertes y las autoridades en Europa están revisando que la mercadería sí efectivamente se trate de alimentos, medicinas o carga humanitaria. En cuanto a las rutas alternativas, como mencionaba, a pesar de que sí, eventualmente pueden tomar más tiempo, pero existen rutas alternativas y creo que para carga seca es óptimo, digamos, porque inclusive, según tengo entendido, los fletes son menores, pero sí va a tomar más tiempo, ¿no? Porque el tránsito de Callao o de la costa occidental, pero fundamentalmente de Callao, a este pues, puerto que les dije, Nakhodka, en el Pacífico de Rusia, dura entre 10 días y 2 semanas, y de ahí por tren a San Petersburgo, a Moscú, más o menos está entre una semana a 12 días, dependiendo de la disponibilidad que existe, digamos, en la línea, ¿no? Y por último, el puerto de Novorossiysk, que está en el Mar Negro, se está haciendo con trasbordo en Estambul, porque las empresas europeas tipo Maersk, Hapag-Lloyd, que simplemente ha salido fuera del mercado, MSC, por ejemplo, está prohibida de ingresar con carga rusa hasta Novorossiysk, y lo que hacen es trasbordo a una naviera turca desde Estambul hasta Puerto Ruso. Muy bien. Muchas gracias, Jaime, y bueno, a todos por las respuestas y también a todos los participantes por las consultas, comentarios y preguntas. Con esto hemos llegado al final de la presentación y para el cierre y despedida queremos darle pase a Dante Talledo, director de coordinación de las oficinas regionales de PromPerú. Adelante, por favor, Dante. Muchas gracias, Edan. Agradecer a todos quienes han participado de este evento. En realidad me parece que ha sido bastante provechoso, aun cuando nos falta el día de mañana el evento que tenemos con Macrorregión Oriente, pero justamente por ello mismo creo que ha sido bastante provechoso, muy valioso participar, porque esta interacción justamente con los empresarios, con los demandantes, con los que ofertan nuestros productos, es muy enriquecedora, ¿no? Sin duda estamos viviendo unos tiempos muy difíciles y las preguntas pues están orientadas a eso, ¿no? A qué va a pasar con los precios, qué va a pasar con la demanda, vamos a exportar igual que antes, a cuáles serían nuestros mercados. Y sí, pues sí, para estas cosas siempre hay una respuesta y que tiene que ver con los eventos de esta naturaleza que han ocurrido a lo largo de la historia del mundo, ¿no? Y pues hay un dicho, y en economía mucho lo escuchamos, que si uno de estos países grandes tiene un pequeño catarro, el resto del mundo sufre una pulmonía, ¿no? Y es así pues por la dimensión que tienen economías grandes, como en este caso Rusia, uno de los principales países exportadores de petróleo. Y es obvio que el primer impacto va a ser ya en el tema de los precios de los combustibles, del petróleo y la gasolina principalmente, ¿no? Pero sin embargo, cuando hay así este tipo de crisis, siempre las oportunidades emergen y como parte de la inventiva nuestra, ¿no? Y en eso sí, nosotros creo que los peruanos hemos demostrado que estamos hechos de buena madera para enfrentar estas situaciones y más bien poder, como decimos de manera coloquial, chapar esas oportunidades
porque están ahí en el mercado, ¿no? Ahora mismo Estados Unidos tiene una inflación bastante alta, que ha roto récord históricos que no ocurrían desde el año 82. El petróleo amenaza subir de precio, incluso algunos dicen que puede llegar a $5, ¿no?, el barril, cosa que no ha ocurrido desde el año 2008, con la crisis burbuja inmobiliaria. Entonces, todos estos elementos, si bien significan, vuelvo a repetir, una llamada de alerta para saber qué hacer, también se generan oportunidades muy grandes, ¿no? Ha crecido, a pesar de todos estos temas inflacionarios en Estados Unidos, que nuestro principal socio comercial, ha crecido la demanda, por ejemplo, en frescos, y ha crecido la demanda en el tema de la palta orgánica, y en fin, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que estar preparados para eso. Ese es el llamado, y de parte nuestra, sí, siempre estar, poder informarles en base a toda la información fresca que tenemos precisamente de nuestros agentes comerciales en el mundo, para informarles de primera fuente, de primera mano, y que ustedes puedan ir tomando, digamos, las medidas pertinentes. Yo agradezco a Aldo, nuestro coordinador en la región centro-oeste, la referencia que ha tenido de participarlos a todos ustedes, agradecer a Edan, agradecer a Mario. Hoy día le hemos dado la bienvenida a nuestra viceministra de Comercio Exterior. Esta iniciativa de Iniciatur es muy, muy valiosa, y bueno, estamos nosotros para servirles. Muchísimas gracias por su atención y un abrazo a todos. Muchas gracias, Dante. Director Dante Talledo, director de coordinación de las oficinas regionales de PromPerú. Igualmente a Aldo Palomino, a Mario Charán, Jaime Cárdenas, a Walter Puelles de Minsetur y a la viceministra de Comercio Exterior, Ana Cecilia Gervasi, más temprano, por las intervenciones y el buen desarrollo del programa, ¿no? Un agradecimiento especial también a todos los participantes, empresas, instituciones y actores de la promoción de exportaciones en la macrorregión centro por su participación, ¿no? Esperamos también mantenernos en contacto permanente con ustedes a través de todos nuestros canales. Recuerden que esta presentación ha sido grabada y en las próximas horas se va a subir al portal que les acabamos de compartir a través del chat. Es un portal que contiene información actualizada sobre el conflicto, el impacto comercial y algunas acciones para mitigar, sobre todo, los problemas que podrían enfrentar las empresas peruanas con sus exportaciones hacia la zona de conflicto, ¿no? Igualmente, tenemos otros canales de consulta a través de correo electrónico, a través de nuestras oficinas desconcentradas a nivel nacional y nuestra oficina comercial en el exterior. Y para comunicarles también cualquier actualización de esta coyuntura y darle seguimiento sobre todo a las actividades planteadas para mitigar su impacto. Nuevamente, muchísimas gracias a todos y nos reencontraremos seguramente en una siguiente oportunidad. Muy buenos días. Buen día a todos. Hasta una próxima oportunidad.